I said I will give you lots of champagne today. And he found a flag. Y va a haber mucho champagne hoy, así que, bueno, qué alegría, ¿no? Verla vender a Chacho, me imagino. Nosotros nos sentimos mexicanos también. El gozo al pozo. Este popular refrán podría describir a la perfección lo que vivió el piloto mexicano Checo Pérez después de obtener el triunfo en el circuito de Mónaco. Todo pintaba excelente para Checo. Pues tan solo unas horas después de su triunfo, la escudería Red Bull daba a conocer la noticia de la extinción de su contrato en Red Bull por dos años más. Sin embargo, Pareciera que el exceso de buenas noticias fue el detonante para esta bomba de emociones en que se convirtió el tapatío, quien simplemente explotó de alegría y festejo, quizá como nunca lo había hecho, al menos públicamente. Después de su triunfo en Mónaco, parecía que todo transcurría con normalidad. Primero, vimos múltiples videos del famoso y tradicional chapuzón con el que festeja el ganador de Red Bull en el Principado. Ahí observamos al checo feliz zambullirse primero solo y después con miembros del equipo y con un sinnúmero de invitados, uno que otro polémico como el expresidente de México, Felipe Calderón. Prueba de ello es que esas imágenes con el expresidente fueron motivo de múltiples notas y memes, la mayoría de ellas haciendo burla y alusión al supuesto gusto por el alcohol del expresidente y las preferencias políticas del padre de Checo, que actualmente es diputado federal del partido político Morena. Sin embargo, toda la felicidad que vivió Checo durante el resto del día, para la siguiente mañana se convirtió en una tormenta mediática, llena de burlas y ataques de algunos medios y de los inevitables haters del piloto azteca. Pero lo peor estaba por llegar. Apenas horas después del shock de su triunfo y el anuncio de su renovación de contrato, en redes sociales empezaron a circular dos polémicos videos. En uno de ellos, se ve a Checo bailando con una mujer a la que por el volumen de la música, éste se acerca para decirle algo al oído. Pero quizá lo que generó sospechas de muchos fue que una persona de su equipo grita, no, 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 y trata de bloquear a la persona que está grabando las imágenes. Con un claro sentido amarillista, algunos medios congelaron la imagen justo en el momento en que Checo se acerca para decirle algo a la mujer con la que bailaba. Y ahí es donde muchos empezaron a decir que la estaba besando, lo cual, si observamos bien y con detenimiento, se comprueba que es falso. También se filtró una imagen en donde aparentemente Checo baila acaloradamente con otra mujer. En esta imagen aparece una mujer distinta a la del video, pues esta es rubia. No obstante, la imagen es poco clara y deja muchas dudas sobre la personalidad de los protagonistas. El colmo del amarillismo es que algunos medios afirman que la mujer rubia en la fotografía. Es una modelo ucraniana que conoció a Checo hace casi un año y en una foto en su cuenta de Instagram declara que el mexicano es su crush. Si vemos con detenimiento la foto, nunca se ve el rostro de la mujer, y tampoco la cara del mexicano. Pero bueno, la imaginación o la mala leche de algunos les proporciona una visión de rayos X y aseguran reconocer la identidad de ambos. En el segundo video, grabado la mañana de lunes, se ve a Checo descendiendo de un yate en aparente estado de ebriedad, en donde algunas personas en lancha parece le esperan para llevarlo a la costa. Derivado de esto, las especulaciones de la prensa crecieron y algunos incluso aseguraron que la esposa de Checo Pérez estaba tan molesta que había cambiado su foto de perfil de Instagram, en la cual muchos afirman que antes de las noticias de Checo y sus festejos tenía una foto en compañía del piloto y ahora aparecía sola. Después de unos días de silencio y con una ola informativa que afortunadamente iba decreciendo, Checo Pérez dio la cara y emitió un comunicado por medio de una historia en su cuenta de Instagram. Aquí, el mexicano ofreció una explicación y disculpa a los miles de aficionados que lo siguen. En dicho mensaje, el de Guadalajara comentó lo siguiente. He visto los videos que están circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy. Pero únicamente fue eso. Una muy mala fiesta. La gente cercana a mí conoce mis valores y el tipo de persona que soy. Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Estos videos no me representan en lo absoluto, y para los que desean hacernos daño, les deseo lo mejor. No hablaremos más de este tema, que solo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia. Gracias. De esta manera, Checo Pérez le da carpetazo y vuelta a la página. A este momento, en su vida, cabe resaltar que ante dichas publicaciones, ninguna persona de la estructura de Red Bull Racing emitió comentario alguno al respecto. Así termina una semana llena de altibajos emocionales y mediáticos para el piloto mexicano, quien como él mismo dijo, ya dio vuelta a la página para enfocarse de lleno en la Fórmula 1, pues esta semana se reanuda la actividad con el Gran Premio de Azerbaiyán, en donde Checo ha obtenido algunos de sus mejores resultados como piloto de la Fórmula 1.